We'll be right back.
Buenos días, hermanos y hermanas de Templo Hermosa. Good morning to our TLH family. Gracias por acompañarnos esta mañana. Thank you for joining us this morning. Si ahí donde estás se puede poner de pie en esta hermosa mañana y vamos a orar juntos. We're going to pray this morning, so if you can just stand where you're at and just close your eyes, bow your head. Si se puede inclinar su rostro y cierra sus ojos, vamos a orar. Father, we thank you for allowing every heart to gather together as one body, as one bride. Lord, we thank you that even though we are not together physically, Lord, that your spirit unifies us as one. We thank you for every family that is represented this morning. We thank you for every household that is listening, Father, and that they be blessed abundantly, and that your favor be upon them, and that your spirit be guiding them, Lord. And we thank you for the opportunity to encounter you in a fresh way. And we declare with this first song that we're about to sing that there is freedom, fresh freedom in our hearts, in our homes, in our bodies, in our minds, Lord, because only your spirit can provide us with that freedom. Only the blood of the Lamb can give us the freedom that we so desperately need. In your majestic and powerful name, we say, Amen. Who's ready to praise the Lord this morning? We're going to declare that there is freedom in this place, freedom in your home. Hands together. Sing it again, where, where?
Tú eres el agua viva. We know you're the living water. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, tal y como somos más amor. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber yo nunca más tendré sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo somos, nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Go!
Señor, y esperanza fiel, mi esperanza es Jesús. Ahora hay un futuro y hay descanso en Él. Y tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó, me amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, oh Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Estás en esta mañana, nomás declara lo que Jesucristo basta, que no hay otro como nuestro Salvador, que no hay otro agua viva, solo hay uno, el Cordero, el Hijo de Dios, mi amado. That there is only one living water, there is only one source, there is only one river, and they come from the heart of the Father. We thank you this morning, Lord. Dale fuerte aplauso ahí donde estás. Dios los bendiga en esta mañana tan preciosa que Dios nos ha dado, y esperamos que usted allí pues se encuentre bien y gozando con su familia, y después de un año nuevo pues qué precioso. Y estamos hoy en este día para empezar pues nuestro primer domingo de escuela dominical de este año, amén. Y esperamos que usted pues ahí esté preparadita para escuchar, para mirar o para oír, yo qué sé. Y queremos solamente decirle, verdad, que pues damos gracias a Dios por este año. Y vamos a iniciar, este es el primer domingo del año, y esperamos que usted por ahí pues se encuentre bien. Vamos a agarrar nuestras guías, ahí si usted tiene una guía, pues usted allí agarre el estudio que vamos a estar nombrando o mencionándole, para que usted sepa ahí qué es lo que vamos a tener esta mañana. Y tenemos para el día 3 de enero, oiga, del 2021, all right, así es que ahí estamos ya. Tenemos el estudio 18 como estudio, y el título del estudio en esta mañana que vamos a tener allí es El Siervo Sufrido de Dios. El Siervo Sufrido de Dios. Y vamos a iniciar ahí con el versículo en clave, por favor. Pastor, nos lee por favor el versículo en clave. ¿Qué dice ahí? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, wow. Este es uno de los versos muy conocidos por el pueblo de Dios, donde el profeta Isaías hace mención de los sufrimientos, de lo que el Señor Jesucristo Él padeció. Entonces vamos a iniciar con este momento, y vamos a mirar aproximadamente en el tiempo que Isaías habló en esta cita, y más o menos se cree, verdad, que hayan pasado como unos 7 siglos de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Isaías escribió lo que se le había hablado, y donde describió también con precisión el sufrimiento que padeciera nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Este sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo fue para salvación de la humanidad entera, para todos nosotros. Y en este estudio vamos a mirar nosotros, hermanos, bien, bien cautivamente ahí, mirar lo que en esta mañana vamos a estar hablando. Y vamos a estar tocando hoy en el libro de Isaías 53. Pero déjeme presentarle primero alguna información que sale, que está muy interesante y es muy importante. Se menciona del campo de la batalla de Jesucristo. Ahí se menciona ese campo de batalla y se observa cómo aquel monumento, aquel momento que pasó, y describieron los hechos de la historia. Difícilmente es explicar y enseñar de veras lo que fue el sufrimiento. No podemos describir nosotros esto, solamente lo que se nos enseña, pero lo que sufrió él es otra cosa. En la historia difícilmente podemos decir qué tanto fue lo que él sufrió, el dolor, el sufrimiento de cada parte de su cuerpo, de lo que él estaba sufriendo allí. Entonces estos dolores de sufrimiento que sufrió en esta batalla, cuentan estos dolores, pero no cuentan la victoria que iba a llevar en sí. No solamente fue el sufrimiento que sí sufrió, pero la victoria que iba a llevar grandemente. Este es un acontecimiento de batalla donde sucedió estas cosas y donde se describe, según verdad, el sufrimiento de Jesús. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando nosotros en esta mañana. Quiero mencionar algo antes de iniciar con el estudio, donde habla de en el 2004, según verdad, la opinión de muchos, de aquella película que hizo Mel Gibson. Mel Gibson hizo una película y donde pues le llamaban La Pasión de Jesucristo. Ha sido una producción muy tremenda, cristianamente hablando, según verdad, hablando de la historia de Jesús, describiendo según algo muy, muy doloroso, y sí dio unos detalles tremendos, pero yo no creo que se llegan al dolor de lo que de veras él sufrió. Considerando lo que este hombre hizo, que para hacer esa película, él ingresó $600 millones. ¿Eh? Y él nomás invirtió, yo creo que $1,000,000. Entonces, esto estremeció a la gente y pudieron mirar la brutalidad que padeció el Señor, según en la película. Yo no la he visto personalmente, yo no la he visto. Y fue algo verdadero, y fue un alcance sacrificial que se hizo, según verdad. Y la humanidad pudo mirar allí solamente una parte que se compartió en esta película, pero se dice que no le llega a nada de lo que de veras fue el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Podemos mirarlo físicamente, lo que él sufrió. Podemos mirar físicamente los golpes que tuvo el Señor Jesucristo. Podemos mirar la crucifixión también. Pero yo no sé, que usted como cristiano, aún yo al estar leyendo esto me puse a pensar, ¿qué fue el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo en realidad estando en la cruz? ¿Qué sintió él? ¿Qué fue el dolor dentro de su alma, de su espíritu, en su emoción como humano, vaya? Porque los dolores no fueron solamente algo que fue así nomás, no, fueron dolores reales que sufrió él. Yo no sé si usted ha pensado, ¿qué fue de veras el sentimiento de Jesús al sentir esos clavos, al sentir esos golpes? Pero vamos
a irnos un poquito más al sentir el desprecio de los que se llamaban cristianos. Ahora, eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que, según Mel Gibson, puso hoy. Y estuvo bien, pero no llega nada a lo que fue la realidad. Fue una realidad que no hay hombre, no hay nadie que pueda llevar esto, lo que sufrió el Señor Jesucristo. Isaías nos lleva y nos enseña el despreciado y el rechazo que hubo en él, donde la gente, los que decían que le amaban en realidad, ni se pararon allí. Pero fue exaltado por nuestro Dios. Y vamos a iniciar. Si usted tiene una Biblia allí, vamos a iniciar. Y si usted allí conoce algo, pues qué bueno. Si usted tiene una guía de la iglesia, pues qué bueno, está muy bien. Y vamos a empezar allí, en Isaías 52, del verso 13 al 15, para iniciar como fundamento lo que queremos hablar también. ¿Qué dice allí, pastor, por favor? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurada de él los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará a las muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entendieron lo que jamás había oído. Wow. Note todo lo que en la palabra del Señor nos habla y nos dice, y esta es una verdad, no es una película, fue lo que sucedió el Señor Jesucristo. Isaías lo presenta como un siervo sufrido, que de acuerdo, ¿verdad?, parece que no tuvo defensa, pero Dios, su mano estaba sobre él, pero así era como iba a pasar esto. ¿Qué tema sobre los pecados del mundo que experimenta y aún unos alcanzan muerte en ello? Sin embargo, el Señor Jesús dice que Él murió por nuestros pecados, como yo y usted, que fuimos personas pecadoras, personas que sufrimos nosotros también en el pecado, pero muchos sufrimos por gusto y muchos todavía están sufriendo por gusto todavía. Pero la palabra de Dios nos habla y nos enseña que el profeta, cuando estaba hablando, el profeta señalaba bien claramente en el momento en que iba a ser exaltado el Todopoderoso, del sufrimiento de lo que estaba pasando, pero el proceso que estaba sucediendo era algo terrible. Yo no sé si usted ha tenido un experimento donde usted se ha golpeado su cuerpo o yo qué sé, un accidente o algo, y el Señor Jesús pasó todo esto totalmente bien difícil. Entonces, la sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesucristo, dice que fue porque al derramar su sangre nosotros estábamos siendo limpiados de nuestros pecados. Entra la purificación a través de la sangre de Jesús en nuestras vidas, que sin pagar, sin tener ningún dolor, nuestros dolores fueron quitados. Entonces, no fue solamente rechazado, sino que fue maltratado por la misma humanidad. Qué terrible, qué tremendo. Entonces, miramos esto, hermanos, para nosotros darnos cuenta. Pero vamos a mirar algo bien tremendo que pues en la Biblia nos habla y nos enseña bien claramente de la vida de Jesús. Y vamos a mirar ahí en Isaías 53, en Isaías 53 del 1 al 3. Y vamos, mire, observe esto para que vea cómo era aquel rostro de nuestro Señor. ¿Qué dice ahí, pastor? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como los que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La primera pregunta que está ahí dice, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? ¿Quién podrá creer? Y muchos aún mirándolo, observándolo, oyendo a lo mejor su voz, no creyeron. ¿Qué es lo que tiene que acontecer hoy en nuestro mundo, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, donde ahora, hermanos, todo esto ya pasó, todo esto ahora nosotros nunca nos damos cuenta y aún oyendo y leyendo y aún mirando como esta película de este hombre, no podemos entender el sufrimiento de lo que él sufrió? ¿Por qué lo hizo si nosotros éramos muchos? Yo me voy a considerar yo malagradecidos. Yo no puedo decir que yo amaba a Dios, porque no, yo no conocía a Dios. Yo conocí a Dios hasta que de veras la palabra vino a mi vida y me presentaron al que estaba en la cruz. Yo no lo conocía, yo no sabía. Cuando me di cuenta, de veras mi alma fue estremecida y sí pregunté cómo es posible que un hombre como Jesucristo haya sufrido tanto por nosotros que ni siquiera sabíamos quién era. Isaías hace la mención clarita para que nosotros no se nos olvide nada. Y en Isaías 53, él comenzó con una expresión muy clave que es la que dice, ¿quién ha creído? En alguna ocasión, la incredulidad del hombre hace, hermanos, que el sufrimiento de Jesús, pues crean que solamente fue una historia, pero no, fue el siervo, fue el Hijo de Dios. Una palabra que tiene mucho valor, que refleja y da la respuesta de aquel ser humano que fue colgado en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! ¡Qué prueba! ¡Qué lucha! ¡Qué corazón de nuestro Señor de ir hasta esa cruz! Pero eso lo tuvo con la ayuda y la intervención del Espíritu Santo, porque fue algo tremendo. Verdaderamente el brazo de Jehová solo a través de la obra del Espíritu Santo. No había otra. Usted que me ve allí, usted que me escucha, yo creo que todavía hay personas que todavía no creen. Y a muchos de nosotros nos llaman emocionalistas. A muchos de nosotros nos llaman fanatistas o fanático. Digan lo que digan, pero yo sé lo que hizo la sangre de Jesús en mi vida. Yo sé de qué me limpió. Tú no me conoces, nadie me conoce, ni mi familia, pero yo sé qué fue lo que Él quitó de mí. Yo sé lo que yo hice. ¿Sabes tú lo que tú hiciste? ¿Sabes todavía lo que aguardas ahí? Pues el Señor Jesús te quiere sanar, te quiere quitar eso. Esa es la razón por la que Isaías presenta hoy, en esta mañana, la vida de este siervo, aquel que fue rechazado, aquel que fue tomado en menos sin saber que estaba tomando la vida de él y cambiando por la de nosotros. El siervo de Dios, el Hijo del Dios, el enviado de Jehová. Y él dice ahí en el verso 2, el verso 2 me lo lee por favor, ¿qué dice ahí, pastor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Wow. No, ponga un retrato en su mente, eche a imaginar su mente cómo se miraba. No había buen parecer en él. Para que lo apreciemos y que, ay, qué lindo. No había nada de eso. Yo creo grandemente que sus ojos estaban hinchados, su cara hinchada y la sangre escurriendo y sus labios reventados. Yo qué sé cómo se miraba, porque el profeta dice, no era nada de apreciarse.
Y lo miramos en ocasiones en retratos, en cuadros, aún en la cruz, lo miramos hasta chapeadito y una sangrita en un lado. No, 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 no se equivoque, no se miraba así. Lea la Biblia. La Biblia le describe qué era. Sí. Parte número uno, despreciado y rechazado. Una de las paradojas más impactantes de la vida terrenal de Jesús en su compromiso de servir al Padre y a la vez a afirmar su identidad como Dios mismo. El Nuevo Testamento describe el paralelo terrenal de un padre amoroso y un hijo obediente. Uh-huh. Pero el grado de la obediencia de Jesús, a pesar de ser plenamente Dios, excede nuestro entendimiento. Jesús estaba comprometido con el sacrificio de su vida terrenal por la humanidad perdida y sería exaltado por el Padre al hacerlo. Sin embargo, la descripción de Jesús levantando se refiere a su crucifixión. Amén. Jesús sería desfigurado y su sangre derramada sería rociada para la redención de todos los que creen. Wow. La imagen del siervo de Dios como rey sobre reyes señala a la crucifixión. En este pasaje la exaltación y sacrificio personal van unidos. ¿Qué expresiones en Isaías 52, 13 al 15 señalan al sacrificio de Jesús, aun cuando los versículos anuncian su exaltación? Rechazado por la humanidad. La pregunta ¿quién ha creído? Denota incredulidad sobre el sacrificio personal del siervo de Dios. Refleja la respuesta del ser humano al Evangelio. El ser humano nunca encontrará la respuesta confiado en su propia sabiduría. Jesús es la expresión plena de la persona y el poder de Dios. Él es el brazo de Jehová y se revela a medida que la palabra de Dios sea proclamada y aplicada. Jesús pudo identificarse con la experiencia humana, aunque nunca pecó. Creció en circunstancias humildes. Después de su nacimiento milagroso, su infancia y su juventud las vivió como cualquier otro niño judío en la época. Cuando comenzó su ministerio público, no hubo un gran prisa por aceptarlo. Muchos aceptarían la verdad que Jesús proclamó, pero mucho más gente lo rechazaría. Jesús se identificó con la tristeza y el sufrimiento, cosas que la gente quiere evitar. Sin embargo, la aceptación del dolor de este mundo fue necesaria en su misión de vencer el pecado y todo sufrimiento de todos los tiempos. Participación. ¿Qué preguntas que revelan duda ha escuchado cuando hablan de su fe? Wow. Ahora Jesucristo no nació como Superman, nació como cualquier otro niño. Él creció entre todo, humanamente hablando. Pero lo que le llevaba en el camino, yo sé que posiblemente él ya sabía desde chiquito qué era lo que iba a suceder en su vida. Creció en las circunstancias humildes, vivió y caminó en elementos posiblemente con dificultades. Pero en su entrada como divino, el mundo y su nacimiento se dieron cuenta que era el que iba a hacer en ese sacrificio. Pero cuando Jesús comenzó a traer la tentación a este mundo, cuando se dieron cuenta que no podían hacer otra cosa, la tentación empezó a luchar en contra aún de él para traer las dificultades a la humanidad. ¿Cuántos de nosotros sufrimos y batallamos para poder venir a las plantas de Cristo? Yo no sé cómo estaba, pero usted antes de aceptar a Jesucristo, ¿qué fue su primera respuesta al Evangelio? Cuando le hablaron de Cristo, ¿qué fue lo primero que dijo? Sí, le acepto luego, luego, lo abrazo y le sirvo. ¿Fue lo que dijimos todos? No. Muchos batallamos. Conmigo, yo de veras que las personas que Dios usó para hablarme a mí del Señor, ellos presentaron un Jesucristo que yo no conocía. Y aún cuando me pidieron que fuera a una iglesia, yo luché mucho. Mi esposa no. Mis hijos tampoco, pero yo sí. ¿Pero qué sucede? Ese es el comienzo de lo que sucedió, el encuentro de nosotros. ¿Qué fue lo que pensamos nosotros de él? ¿Qué fue el tipo de preguntas que hizo usted? A lo mejor dijo, así dicen todos, son puras mentiras. ¿Qué dijo usted cuando le hablaron de Cristo? Ojalá que no haya dicho una palabra mala o una palabra sucia. Ojalá que no haya dicho usted eso.
Yo lo que sí, yo batallé. Y sí dije una cosa: si me vas a agarrar, agárrame, y si no, aviéntame para afuera. Así fue mi palabra, Dios lo sabe que yo dije eso. Y la decisión de Dios ya estaba hecha, ya estaba planeado. Pasaron tantas cosas que solamente con la ayuda de Dios yo lo logré. Yo no pudiera haber hecho nada sin la ayuda de Dios, porque mi vida estaba amargada, estaba marcada ya, estaba señalada, porque yo ya había rechazado a Dios cuando mi madre murió. Pero ya Dios tenía preparado este tiempo para mí. Y qué bonito es cuando Dios ya tiene su plan divino. Qué bueno que el plan de Dios no es como el tuyo y no es como el mío. Porque el plan de nosotros no es es muy diferente. Pero yo te digo una cosa en esta mañana: si tú hiciste un día la aceptación de servir al Señor, no te apartes de Él. Porque Él no sufrió solamente porque sí, sino que derramó su sangre por ti y por mí. Ahora, qué bonito cuando tú abres tu corazón. Hay personas que no batallan, que luego vienen al Señor. Pero hay otros que Cristo de poder, hermano, tienes que perseguirlo todo el mundo para ver qué si quiere. Pero mire, vamos a seguir mirando esto tan importante, que yo quiero que en esta mañana usted lo vea, y cuando tenga chance lea Isaías 53 para que vea el sufrimiento que mandó el Señor. Ahora vamos a mirar ahí 53 del 4 al 6, por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Wow, fíjate. Fíjese usted ahí para que me siga. Si usted dice que usted sufrió, porque todavía vemos muchos, especialmente mexicanos que vivimos aquí en esta nación, que ha sufrido y ha sufrido y ha sufrido. Pues de acuerdo a la Biblia dice que Él llevó todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todas nuestras enfermedades. Imagínate de cuántas enfermedades Él nos ha cuidado y nos ha sanado. Joven, señorita, tu hija, tu hijo, tu nieto, tu nieta, tu esposo, tu esposa, yo qué sé. Y dice aquí claramente que por sus llagas. Ahora, lo que estamos hablando aquí fue del sufrimiento que Él sufrió en su piel, en su cuerpo humano, allí al estar pendiente de la cruz. ¿Qué fue lo que aquellas heridas estaban causando en su cuerpo? Un comentarista menciona que era un hombre delgado y que su cuerpo dice que sufrió hasta con una fiebre, una calentura horrible de los golpes. De la sangre que derramaba de su cabeza por aquellas espinas tan grandes, dolorosas que estaba llevando él ahí en la corona. Pero ¿saben qué? Él recibió esa corona de espinas. Pero de acuerdo a su palabra dice que nosotros vamos a recibir una corona de honor. Fíjense qué tremendo, sin haber hecho nada. El que sufrió, él sufrió por eso. Y qué terrible es cuando esto sucede, lo que estaba llevando el Señor Jesucristo, lo que Él estaba llevando. Dice en el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, por muchas cosas que nosotros hicimos, Él sufrió. Por dolores que nosotros le causamos a Él. Por lo que nosotros hicimos, muchas veces involuntariamente o por ignorancia, yo qué sé, pero todo fue llevado sobre su cuerpo.
Imagínense cómo le gustaría a usted que le dieran un martillazo en un dedo y no se lo dieran a su hijo. ¿Eh? ¿Qué tal? O por allá un golpe que usted mira a su hijo y viene escurriendo sangre, llorando, y hasta a veces que los padres dicen, me hubieran pegado a mí. Pues si estuvieras estado ahí, pues estuviera bueno, pero no estabas. Cuando nuestros hijos sufren, son los golpes que recibimos nosotros como los padres. Padre y madre que han sufrido porque su hijo en un accidente, o su hija, o el esposo, o la esposa, yo qué sé, que han sentido esos dolores donde aquel ser querido, pues ya no lo tiene. Pero tú dale gracias a Dios que estás bien. Tú dale gracias a Dios que Dios está contigo todavía. Tú dale gracias a Dios por lo bueno que ha sido Dios, por lo que Dios te ha guardado, por lo que Dios te ha bendecido. La vida del Señor Jesucristo llevó todo esto por nosotros. Y para que nosotros no sufriésemos, para que nosotros no llevásemos nada de ello. ¡Qué tremendo! En el verso 6 dice, no se refiere solo al dolor y sufrimiento. Dice que evitamos en el castigo nosotros, evitamos en eso en el castigo. Sino que fue. Entonces todos nosotros hemos sufrido de una manera en la vida. Pero la santidad del Señor nos despierta y nos sana. Y fuimos criados y fuimos sanos y fuimos liberados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y que de veras sí merecíamos el castigo y merecíamos el golpe por desobedientes. Pero qué tremendo. Al ponerse uno a pensar de veras al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo has tomado tú la salvación. Yo no sé cómo has pensado tú, como ahorita nada menos, lo voy a poner como ejemplo. Entramos a otro año y lo primero que debíamos decir es gracias Dios, porque nos permites otro año de vida. Yo ya no estuviera aquí, porque yo me enfermé. Pero la misericordia de Dios me sanó a mí. Yo me di cuenta donde me sanó. Me di cuenta cómo sanó al pastor Bob también, que es mi hijo. Yo digo, Señor, gracias. Porque yo dije algo, y sí se lo voy a decir, porque ahorita me acordé de eso. Cuando empezaron todas estas enfermedades en marzo, yo dije, y sí lo dije, y se lo dije al pastor Bob, le dije, pues a mí no importa qué, si yo oro por alguien y me enfermo, ¿qué tiene? Y si se llega a mi número, pues ya, ¿verdad? Y si a Dios le place sanarme, pues que me sane, si no, pues me voy. Yo lo dije así. Pero cuando estaba enfermo, en el lugar donde yo estaba, estoy en la cama y me acordé de eso. Y me puse a orar. Le dije, Dios mío, sáname. Dije, lo que dije la otra vez, Dios, aguas only choking. Estaba jugando. No era en serio, no era en serio. Pero ahora sí, Dios, ahora sí. Sentí la enfermedad, sentí el espíritu del dolor, sentí el espíritu de la muerte. Yo de veras, a mí, ¿cómo estaría que las enfermedades me dijeron, si usted se sale ahorita, en 2 horas se muere? Así me dijeron, no una, fueron 2. Pero ¿sabe qué? Yo lo que les dije, yo respeto tu opinión, enfermera, pero tú no sabes lo que yo tengo y tú no sabes a quién yo sirvo. Y Dios me sana, me saca. Y hasta ahorita, hasta aquí, Dios ha sido conmigo y otro año más, y le doy la honra y la gloria a Dios porque nadie pudo haber hecho, ni las enfermeras, ni las medicinas, ni las inyecciones, nada. Pero mi Dios ahí estuvo conmigo. Sentí la sanidad, una oración de un siervo que ni conocemos. Y estamos de pie y en esta mañana yo estoy hablando con gozo,
con alegría por la experiencia que yo tuve con mi Dios. Y dije, de veras, vale más que creas. Si este es el tiempo que creas, si hay un tiempo que creas en Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo. Así es que Isaías nos menciona bien claramente allí en esta escritura, de veras lo que el Señor hizo. Isaías 53 lo menciona y lo describe. No era algo de apreciarse, no era algo de mirarse, ay qué chulo, no, era algo que no podía, es más, no le podías conocer su cara. Yo no sé si usted ha visto en ocasiones el box, cuando los boxeadores están peleando, oiga, salen con los ojos hinchados y la boca hinchada que ni se conocen y muchos de ellos te van a dar al hospital. No se ve quién es el boxeador ese. Ah, pero la esposa recibe bien el cheque, pero ella no hizo nada. Pero él sí. Ah, y sí, exacto, gracias. Y eso que los boxeadores traen guantes. A Jesús no le pegaron con un palo de plástico. No le pegaron con guantes tampoco. No, estos hombres eran malos, lo maltrataron y le dijeron, si eres tu Dios, a ver, defiéndete, llámale a los ángeles que vengan. Jesús no necesitaba ángeles, nomás con que hubiera parpadeado sus ojos, los desaparece a todos de allí. Ahora, una de las primeras palabras que da el Señor Jesús en la cruz, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjese qué tremendo. Muy bien. Esto es lo que describe el profeta Isaías al hablar de lo que Dios les puso en su corazón y lo que Él le dio a conocer. Vamos al punto que, número tres. Dos. Punto número dos. ¿Qué dice el punto número dos? Herido por nuestras transgresiones, Él llevó nuestro pecado y sufrimiento. Isaías 53:4 presenta un marcado contraste. Jesús obedientemente fue a la cruz en favor de la humanidad pecadora, pero los presentes en su crucifixión lo condenaron como si fuera culpable de su propio pecado. Este versículo habla de la reacción humana a Jesús en la cruz. Así como las percepciones humanas del mal en general, las personas a menudo no ven el mal en sí mismas. Sin embargo, claro, rápidamente reconocen la culpa que perciben en los demás. Claro. Los versículos 5 y 6 descartan cualquier autoaprobación a lo que nos aferramos. Jesús, claro, no sufrió ni murió por pecados que Él cometió. Él vivió una vida perfecta, más bien sus heridas y su dolor fueron el resultado directo de nuestros pecados. La repetición del pronombre nuestro señala la deuda personal de pecado que tiene toda persona que ha vivido. No hay excepción. En una rebelión contra Dios, todos nos hemos desviado. Sin embargo, la respuesta de Dios ha sido dar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Participación. ¿Clasifica usted a criminales, convictos o personas destructivas como espiritualmente más necesitadas que usted? ¿Cuál sería una mejor respuesta? Murió voluntariamente. Jesús vino a la tierra para dar su vida por nuestros pecados y lo hizo de buena gana. Isaías describió proféticamente que Jesús no abrió la boca en su propia defensa cuando fue humillado, afligido y conducido a su muerte. Este silencio nos dice mucho, dado que fue condenado injustamente. Sea que Jesús estuviera sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, alimentando a millares con solo una ración, calmando una tormenta en el mar de Galilea, o ordenando que los demonios en un hombre poseído entrarían en una manada de cerdos, lo hizo con las palabras, como Dios poseía un poder tan ilimitado que lo ordenaban con su palabra. Wow. Se cumplirán, es útil reflexionar sobre Juan 1 y recordar que Jesús, el Verbo Divino, es el creador de todo. El silencio que Jesús mostró demostró su gran dominio propio. Se negó a destruir a sus torturadores, algo que podría haber hecho con una palabra. Los versículos 8 al 9 se encuentran en las consecuencias inmediatas del sacrificio personal de Jesús. El juicio que sufrió resultó en su ejecución. Fue ejecutado a pesar que era un hombre inocente, ejecutado por los pecados de otros, experimentando la muerte de un criminal entre dos criminales condenados. Y sin embargo, la tumba de Jesús da indicios de su victoria. No solamente fue enterrado entre los malvados,
Su tumba también fue entre los ricos, en una tumba nueva, donada por José de Arimatea. Véase Mateo 27, 57 al 60. Esta es una de las muchas profecías cumplidas acerca de nuestro glorioso y resucitado Salvador. Participación de los alumnos. ¿Cuáles son algunas características comunes en los milagros de Jesús durante su ministerio? ¿Cómo podemos encontrar esperanza al examinar la descripción brutal de la muerte de Cristo? Sí. ¿Cuántas veces hubo alguien que usted hiciera algo, vamos a decir, usted chocó y viene alguien más y dice, yo me echo la culpa por él? O usted mató a alguien y alguien va y le dice, no, que metan a mí en la cárcel. No, todo el tiempo le echamos la culpa a alguien más, buscamos a alguien para culpar sobre aquel mal que se hizo. Jesucristo no pudo hacer eso, ni lo hizo, porque Él vino para hacer lo que su Padre le había enviado. El Señor, Dios mío, Dios grande, quería salvar esta humanidad, a los pecadores, a los perdidos, a los que no tenían esperanza. ¿Por qué razón? Porque ya habían despreciado todo, pero la sangre de Jesucristo nos limpia, nos salva y nos protege. Y nos enseña, como ahorita la escritura que está hablando de Isaías ahí. Isaías menciona todo lo que él sufrió, sin haber tenido por qué. Jesús no robó, no mató, no insultó. Jesús no anduvo allá secuestrando gente y todo esto, obligando gente. No, Jesús no hizo nada. Simplemente porque tenía un amor grande por nosotros. Qué tremendo. Que a pesar de tan malos que éramos, Él tuvo misericordia de nosotros. Yo la verdad, yo no sé cómo me cambió a mí, porque yo no pensé que había algo bueno en mí. Nunca pensé, pero el amor de Jesucristo, cuando me predicaron, cuando me enseñaron, cuando me dijeron qué era lo que Él hacía, yo de veras pensé que Dios no se fijaba en mí, porque yo conocí mucha gente que me odiaba, conocí gente que no me miraban bien, conocí gente que no les gustaba nada de lo mío. Por eso pensé que no había nada en este mundo. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo, wow, qué tremendo. Si hay alguien que me quiere, si hay alguien que me guarda, si hay alguien que tiene algo para mí. Y estoy hablando ya más de 40 años que sirvo yo a Dios. Y he visto los resultados, las bendiciones. Las veo en mis hijos, en mis nietas, en mis nietos. Lo veo en mis familiares. Digo yo, qué bendición tan tremenda. Tú que estás por ahí, yo no sé qué es lo que estás pasando. No sé cómo cruzaste para este año. ¿Cómo vienes? ¿Qué te está pasando? Yo no sé qué desprecios has tenido. O yo no sé lo que has hecho, pero yo te digo en esta mañana, el Señor Jesús te ama, te quiere. Que al momento que tú oigas estas palabras, tú aclames al Señor Jesucristo. A lo mejor nadie te va a oír, yo no te voy a oír, yo no te conozco, no sé nada. Pero Dios sí escucha, Dios escucha. Porque Él dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras del diablo. Así es que te quiero decir yo en esta mañana tan preciosa, a principios de este año, que Dios está con sus brazos abiertos, esperando que tú decidas, porque has prometido venir a la iglesia, le has dicho posiblemente a tu esposa, a tu esposo, o le has dicho a tu mamá o a tu papá, pero ¿sabes qué? Dios todavía te sigue esperando. ¿Cuánto? Mientras que tengas vida, tienes esperanza. Pero el Señor nos ama. Ahora sí vamos al punto número 3, que vamos a mirar el punto número 3. En Isaías 53, note lo que dice del verso 7, 8 y 9. ¿Qué dice ahí, por favor? A tu,
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, afligido y adolorido, y aún así fue llevado a la cárcel, y él no abrió su boca para decir, yo no he hecho nada, ¿qué les pasa? Yo no te he hecho nada, porque dice la Biblia que Pilato, conociendo, y él dijo, este hombre no ha hecho nada, porque está aquí. Y claro, que aquellos hombres religiosos, dije, uno le hace, a él no lo queremos, queremos a alguien más. Ellos decidieron mejor agarrar a un hombre ladrón, asesino, un hombre malo, y que, ¿sabe qué? Y a Jesús lo agarraron y se lo llevaron a la cárcel, lo golpearon, lo maltrataron, pero Pilato sabía que él era inocente, pero la religión popular en ese tiempo lo acusaba. ¿Y saben qué? Que hasta la esposa de Pilato fue tocada. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, no toques a ese hombre, no te metes con él, no, tranquilo. Yo anoche tuve un sueño, dice ella. ¡Wow! ¿Y sabe qué hizo Pilato? Fue y se lavó las manos. Dijo, yo no hice nada. Cuando usted hace algo, ¿qué dice? Yo no fui, fue aquel. Cuando usted roba algo y yo no lo agarré, fue el otro. Y todo el tiempo le echamos la culpa a alguien. Pilato puso la excusa de que yo me lavo las manos. En otras palabras, nada tengo que ver aquí. Pero le voy a decir una cosa. Pero tuvo la oportunidad de soltarlo. Aleluya. Y no lo soltó, ¿sabe por qué? Por cobarde. ¿Dónde estará Pilato? ¿En el cielo? Se me hace que no. Las excusas que tú tienes, ojalá que antes de que te pase algo, el Señor venga y limpie tu vida. Así es que es bien importante en nosotros el oír lo que su palabra nos dice, que nos limpia, nos guarda y nos protege. Murió voluntariamente para salvarnos a nosotros. La profecía se estaba cumpliendo versículo por versículo en cuanto a lo que era el Hijo de Dios, que vino a la tierra con el propósito de salvar a mí y a ti hoy en este siglo XXI. Yo le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de conocerle. Y no importa lo que nos pase, no volveremos para atrás. No importa. Y quiero decirte ahorita que estás tú allí, escúchame lo que te estoy diciendo. Escucha este pastor que te está diciendo ahorita que vale más que busques a Cristo antes de que sea tarde. Tú pierdes un amigo, no pierdes nada. Tú pierdes dinero, no pierdes nada. Tú pierdes a Cristo, lo has perdido todo. Esta es tu oportunidad, este es tu año, este es tu principio y esta es la oportunidad tuya. Así es que lógrala. Pleno siglo XXI, aquí, ahora, entras tú. Vamos a ver qué dice el punto número 3. El sufrimiento de Cristo en obediencia a su Padre proporciona una gran evidencia de cuán profundamente somos amados por Dios. Como Jesús mismo dijo en Juan 3:16, tal fue el amor de Dios por este mundo pecador que dio a su Hijo. El sufrimiento de Cristo no fue resultado de una venganza divina por nuestro pecado, sino un sacrificio amoroso por nuestro perdón y reconciliación con Dios. Era la voluntad de Dios que Cristo sufriera por nosotros. Isaías 53:10-11. A veces la atención que debemos dar al sufrimiento y la muerte de Cristo provoca un énfasis demasiado fuerte en el sufrimiento y la muerte en nuestra propia vida.
Aunque Jesús no dijo que tomaremos nuestra cruz y lo sigaremos, aunque Jesús no dijo que tomaremos nuestra cruz y lo sigaremos, este es el llamado a dejar atrás el pasado pecaminoso, seguir una vida de santidad en crecimiento conforme nos acercamos a Él. Este énfasis en una vida lo refleja la muerte de Cristo como ofrenda por el pecado de la humanidad y el anuncio de que Cristo verá a su descendencia. Participación. ¿Qué podría enseñarnos la muerte sacrificial de Cristo sobre su voluntad para nuestra vida? Jesús obtuvo la victoria. Debido a su obediencia, Jesús ha recibido una recompensa que sería compartida con todos los que confían en Él. Él usó la palabra despojos en Isaías 53 al 12. Él alude a la celebración de la victoria después de una batalla. En el Antiguo Testamento, un líder victorioso tomaba el botín de la batalla y las divida entre aquellos que habían participado en ella. Isaías usó esta terminología en referencia al siervo sufrido, Jesús. Debido a su disposición a morir por muchos, Cristo recibirá los despojos del vencedor. Redimiendo a muchos a través de su muerte sacrificial, Jesús dio su vida por nosotros. Desde una perspectiva humana, fue contado entre los transgresores. Sin embargo, Él llevó nuestro pecado y ahora intercede por nosotros ante el trono de Dios. Como resultado, estaremos con Él entre la multitud de Dios por toda la eternidad. Participación. ¿Por qué es importante recordar que Cristo es nuestra fuente de todo lo bueno que sucede en nuestra vida? ¡Wow! Es tremendo. Todo lo que se causó, todo lo que se hizo para nosotros tener esa oportunidad. Lo que el Señor hace para esta humanidad. ¿Qué es lo que nosotros apreciamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En ocasiones buscamos el bienestar de nosotros, pero no nos importa nada más. Voy a pedirle al pastor que me lea una cita que la quiero dejar como algo para que pienses tú. En ahí en San Juan capítulo 3, verso 16 al 19. Juan 3, 16 al 19. Mire lo que dice su palabra, por favor, léelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Wow. Now, yo quiero que usted, si está allí y tiene allí su Biblia, yo quiero que analice, no nomás un verso, lo ve todos más adelante hasta el 19, pero el primer verso, note lo que dice el verso, me lo leo otra vez, por favor, note lo que dice el verso, por favor. 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, mire el verso 16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando menciona ahí, para que todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, eso quiere decir, ya anda perdido. Ya anda perdido. Ya no sabe quién es. Dice un dicho mexicano y lo voy a decir porque es cierto, dice que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se linca. Pero Dios es el real, el Señor está hablando, este es el tiempo, este es el día para ti. Yo no sé qué es el proceso, qué tendrás, yo no sé si a lo mejor estás perdiendo tu familia, a lo mejor hay una separación matrimonial, yo no sé si hay un hijo o una hija en la prisión, o hay alguien con cáncer o enfermedad, tenemos necesidad. En este mundo estamos perdidos, pero aquí ofrece una oportunidad. Todo aquel que en Él cree, dice, aunque se pierda, en Él vivirá. Él promete estar con nosotros, Él promete guardarnos, Él promete ayudarnos, Él promete estar con nosotros. Este es un verso muy interesante. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. O sea, no hay nadie que te pueda salvar ni te pueda ayudar como nuestro Señor Jesucristo.
Yo te dejo en esta mañana con esta bendición, con esta palabra de que el Señor te ama y Él quiere salvar tu vida. Él dice que Él dio su vida, Él fue al sacrificio por mí y por ti. Y si tú te has apartado de Él, si tú te has alejado de Él por, no quiero saber por qué, pero ¿sabes qué? Se llevan 1,000 pasos para apartarse de Dios, pero se lleva 1 para volver. En esta mañana te deseamos un feliz año y que la hayas pasado bien con tu familia y que todos estén en paz. Y si no tenías una iglesia donde ir, Templo La Hermosa, aquí estamos y te esperamos cuando gustes venir. Aquí estamos en Dona y puedes venir a la hora que quieras y oramos por ti. Solamente te decimos, busca a Dios ahorita que puedes. En esta mañana los dejo, Dios los bendiga y quedamos despedidos hasta la otra semana. Amén.